volveremos. Por supuesto que lo haremos. Llegará nuestro momento y ahí estaremos, dando el 200%, como lo hemos hecho hasta la fecha y como lo haremos hasta que en paz descansemos. Por todos los que ya no están y por todos los que están por llegar, no habrá año que faltemos a la cita con nuestra Virgen para recordarle lo guapa que está. Volverá a los pasacalles y las ofrendas, la pólvora inundará nuestras calles y volveremos a encender la mecha. Siempre una vez más, para recordar a todo el planeta que esto es Valencia, la cuna del color y la belleza, la tierra preferida del sol y del mar. Esta vez nos han golpeado bien fuerte. Yo quiero verlo como que el destino nos ha querido poner a prueba de repente. Sea como sea, no hay otra salida. Nos toca tirar para adelante y caminar mirando hacia arriba. Porque si hay algo que hemos demostrado es que con las fallas no puede nadie. Ya puede llover o hacer viento, que somos imparables. Y no hay nada que nos pueda frenar. Sea como sea, las fallas 2020 tendrán su lugar. Porque los falleros estamos hechos de sentimientos, y el sentimiento es un aspecto que nada puede matar, ni un virus, ni el apocalipsis mundial. Estoy seguro de que saldremos de esta y que las siguientes fallas volverán a celebrarse con normalidad. Y no es momento de discutir, es momento de abrazarse, es momento de unir codos e ir a sufrir junto a nuestros representantes. Llegados a este punto, no nos queda otra que sacar fuerzas de donde podamos, ser fieles a Nuestra Señora y prepararnos. Prepararnos para volver más fuertes que nunca, para hacer que Valencia salga de esta penumbra. Lo tenemos que hacer por todos esos profesionales que van a salir mal parados de esta situación. Por todos esos artistas falleros que han visto como todo su trabajo no va a poder entrar en acción. Por músicos y pirotécnicos, por floristas e indumentaristas, por peluqueros y demás artistas que hacen que esta fiesta sea tan rica, por todos los que hacen que las fallas sean infinitas, por todos los niños y por todas las niñas. Volveremos. Y cuando llegue ese día, seremos los primeros. Seremos los primeros en demostrar por qué esta fiesta es tan especial. Demostraremos la belleza que aguarda nuestra tradición. Demostraremos todo lo que la cultura de nuestra tierra ha repercutido en nuestro corazón. Y volveremos a brindar. Celebraremos que, de nuevo, un ejercicio acaba para que otro pueda empezar. Nuestros monumentos se encontrarán por fin con su amado fuego, y cada fallera mayor y presidente lograrán cumplir su tan ansiado sueño. Así que ahora podemos llorar. Podemos llorar todo lo que necesitemos, pero lo que no podemos hacer es olvidar que somos falleros, que somos esos locos a los que les preguntan el porqué de lo que hacemos, el porqué de esa locura que solo nosotros entendemos. Por ello, después de llorar, toca ponerse manos a la obra. Tendremos que pensar en cómo hacer que las fallas 2020 entren con buen pie en la historia. Hay algo que a marzo este año le faltará, pero no nos preocupemos. Las fallas 2020 llegarán y los falleros volveremos. Visca Valencia y visquen les falles. Thank you.
dar luz y color, si buscas diversión para animarte, si sueñas con hallar un nuevo amor, un buen consejo a ti yo voy a darte. Ven a Valencia sin tardar, porque sus fallas te van a embrujar. Valencia en falla es una fiesta incomparable. Valencia en falla tiene un encanto inolvidable. Valencia en falla es lo mejor del mundo entero, por su alegría, arte y salero. Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallas. Fascinar su sol y el mar, sus montes y sus bellos naranjales, jardines que nadie puede igualar, y hermosos campos llenos de arrozales. Valencia reina musical, y en plenas fallas grandiosa y genial. Valencia en fallas es una fiesta. Valencia en fallas tiene un encanto inolvidable. Valencia en fallas es lo mejor del mundo entero, por su alegría, arte y salero. Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallas. Vayas, no olvidarás jamás. Vale.